bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de monomios y polinomios. Ahora sí, ya vamos a saber por qué aquí dice polinomios. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos visto básicamente de álgebra es el concepto de término algebraico. Nosotros sabemos que un término algebraico es un elemento matemático que se compone de un signo, un número y al menos una variable. Vamos a ponerle x cuadrada allí. Entonces, nosotros sabemos que esto es un término algebraico. Aquí están sus elementos: signo, el número que es un coeficiente, y las variables, que nosotros sabemos que son letras que nos representan cantidades desconocidas, y cada una de las variables tiene un exponente asociado. En este caso, la x tiene como exponente 2 y la y tiene como exponente 1. Entonces, bueno, este es el término más básico en álgebra que se maneja aquí. Ahora, si se dieron cuenta, en todos los videotutoriales que hemos visto, se han visto operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potencia raíz, para cada uno de los elementos que hemos visto. Vimos las operaciones con números, vimos las operaciones con líneas, vimos las operaciones con áreas, con volúmenes. En estadística, pues, vimos las tablas, no sumamos tablas, lo que sí hicimos fue hacer sumas y restas de datos, cosas así. También, por ejemplo, las probabilidades las sumábamos, restábamos, multiplicábamos, dependiendo del caso. Entonces, esta no es la excepción. Este es nuestro término básico en álgebra. Y los términos básicos, al igual que con todos los otros elementos que hemos visto, también se suman. Se pueden sumar a otro tipo de términos algebraicos, es decir, que tengan los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, sumar o restar: 3x cuadrada y más, bueno, voy a quitar el signo ahorita para no confundirnos, xzw. Observamos que aquí tenemos dos términos semejantes, perdón, dos términos algebraicos. Aquí tenemos uno, tiene su signo, su coeficiente, sus variables y su exponente, y aquí tenemos otro. Igual, cada uno es diferente. Este pues tiene su signo asociado, tiene sus variables y cada una tiene un exponente. Entonces observamos que ahora tenemos, en todos estos videotutoriales hemos trabajado únicamente con un término algebraico, pero ahora ya juntamos dos, están unidos mediante la suma. Podemos escribir otro, por ejemplo, xyz menos 2w más 4t cuadrado. Son valores ahí que se me están ocurriendo, ahorita pues no significa nada. Observen cómo ahora tenemos tres elementos algebraicos. Aquí hay uno, aquí tiene su coeficiente que sabemos que es 1 con su signo, cada variable tiene su exponente, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Entonces, si se dan cuenta, en ambos casos los términos algebraicos están unidos mediante signos de más y menos. Entonces, ahora vamos a dejar de lado un poquito esto y vámonos con estas palabras. Seguramente las vieron desde un principio y se preguntaron qué son. Estas palabras ya las habíamos visto hace bastantes videotutoriales y les había dicho, apréndansela porque va a llegar un momento en el que las vamos a ocupar demasiado. Y bueno, de por sí ya las hemos ocupado. Entonces, estas palabras son palabras griegas que significan lo siguiente: mono significa uno, pi significa dos, tri significa tres, tetra significa cuatro, y poli ya significa muchos. A lo mejor pensaban que significa cinco.
significa 5, 6, 7, 8, significa muchos. Y estas palabras ya las hemos ocupado antes. Bueno, algunas de ellas, por si no se habían dado cuenta. Por ejemplo, tri, lo ocupamos en la figura triángulo. Y observen, el triángulo, no importa cuál, isósceles, equilátero, escaleno, rectángulo, el triángulo que ustedes quieran, tiene tres lados y también tiene tres ángulos en la parte de adentro. Uno, dos, tres. Entonces, por esa razón se llama triángulo. Por esa razón empieza con la palabra tri, porque se refiere a tres. Tres lados y tres ángulos. Tetra. Esto ya lo habíamos visto anteriormente con una figura llamada tetraedro. El tetraedro tiene cuatro caras, por eso se llama tetraedro. Comienza con la letra T, perdón, con la palabra tetra, para referir que tiene cuatro elementos. Y así podemos seguirnos. Entonces, también por ejemplo, pentágono, penta, quiere decir cinco. Hexa, quiere decir seis. Hepta, quiere decir siete. Y así sucesivamente. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que estábamos viendo? Este nada más es un recordatorio, les digo. Cualquier palabra que vean que empieza con mono, con bili, tetra o poli, generalmente se refiere a que tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, así como el triángulo, cuatro elementos, como el tetraedro, y poli, pues, muchos. Entonces, ¿qué tiene que ver estas palabras con lo que habíamos visto aquí? Acaba, aquí viene la razón. Como nosotros podemos observar, aquí tenemos nuestro elemento algebraico básico y varios podemos nosotros juntar mediante signos de más o menos uno o varios elementos algebraicos. Entonces, dependiendo del número de elementos algebraicos que nosotros tengamos, cada una de las expresiones que nosotros obtenemos va a recibir un nombre. Para aquella expresión algebraica en donde nada más tengamos un término, como podemos observarlo aquí, se le llama monomio. Entonces, un monomio es una expresión algebraica que se compone únicamente de un término. Lo podemos observar aquí, no hay otros. La forma de identificar cada uno de los términos es analizándolos y viendo cada uno de sus elementos. Cada uno tiene todos los elementos. Incluso ya habíamos visto que, por ejemplo, si pongo aquí una X, tiene todos los elementos. Incluso si pongo un número, posee todos los elementos. Quizá la variable no los tiene, por ahora no. De hecho, la variable sí la tiene, pero ahorita pues hay algo que todavía no les he enseñado. Ya lo vamos a ver más adelante. Y mientras lo vamos a dejar así, que no tiene variable. Pero al final de cuentas, una constante también forma parte de un término, o se considera un término de una expresión algebraica. Entonces, aquí ya viene la diferencia. Término algebraico es el elemento más básico que se maneja en álgebra. Vamos a poner aquí un ejemplo para que quede más claro.
10z a la 3. Y no importa cómo estén los exponentes, los coeficientes, no importa. Por ejemplo, puede ser que aquí sea 3, puede ser que sea un exponente fraccionario, negativo, puede ser que esté dentro de la raíz, puede ser que sea también un término fraccionario sobre x. O sea, mientras sea un solo término, mientras no veamos un signo de más o menos a un lado, o bueno, que está unido junto con otro término, entonces lo podemos considerar un monomio. Incluso este, aquí tiene un signo menos, y a lo mejor ustedes pensarán, ya no es monomio. Sí es monomio porque observamos que no está, sí tiene su signo menos, pero no está unido a otro término. Forzosamente, para que ya sea considerado alguno de estos, debe haber otro término adicional, pero no, nada más está este solito. Entonces, una expresión algebraica que se compone de un solo término se llama monomio. El borrador. Vamos a ponerle aquí 12xy a la z, por decir algo. Les digo, pueden ser los exponentes como sea. Pi, ya habíamos visto que significa 2. Entonces, se refiere a la unión de dos términos algebraicos. A esa expresión se le llama binomio. Como en este caso, observen. Aquí tenemos un término algebraico que posee todos sus elementos: su signo, su coeficiente, sus variables y sus exponentes. Y aquí hay otro término diferente a este, que también posee su propio coeficiente, sus propias variables, su propio signo y sus propios exponentes. Y estos dos términos están unidos mediante un signo más. Entonces, este sería un ejemplo de binomio porque es la unión de dos términos algebraicos. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo: 2xy menos 4 raíz de x. Entonces, observamos, aquí tenemos dos términos. Este sería uno y este sería otro. O sea, cada uno tiene su coeficiente, sus variables, sus signos, sus exponentes. Y observamos que ya no tenemos más. Ahora vamos con la siguiente palabra. Ya se han de dar una idea de qué trata esto. Tri, y le agregamos el término nomio. Trinomio es una expresión algebraica que se compone de tres términos. Aquí ya lo tenemos. Observen, aquí tenemos un solo término que tiene todos sus elementos: coeficiente, variable, signo, exponentes. Aquí tenemos otro término algebraico con su propio coeficiente, sus propias variables, sus propios exponentes, bueno, su propio signo. Y aquí tenemos otro. Esos tres términos están unidos mediante el signo más y menos. Bueno, esto lo voy a quitar, lo puse hace rato. Entonces, observamos que tiene tres elementos, como habíamos visto, la palabra tri significa tres, entonces esta expresión algebraica se le llama trinomio. Vamos a poner aquí un ejemplo: 2x más 2y menos 5z. Pueden ser términos así muy grandes o pueden ser términos muy pequeños. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un término un poquito grande, aquí tenemos términos que son pequeños, pero al final de cuentas cada uno posee su propio coeficiente, su propia variable, su propio signo y su propio exponente. Esos tres términos están unidos mediante sus signos. Entonces, eso es un trinomio. Borrador. Bueno, voy a borrar esto. Ya quedó claro que el término es un elemento solito y una expresión algebraica es un conjunto de términos. Entonces, incluso este término también puede ser considerado como una expresión algebraica porque es un conjunto únicamente de un elemento. Vamos a borrar esto.
Entonces ya sabes lo que sigue. La palabra tetra significa cuatro. Tetranomio, como su nombre lo indica, es una expresión algebraica que se compone de cuatro términos. Por ejemplo, aquí 2x cuadrada menos 2xy más 3z. Ya no me ocupo ahí, voy a ponerlo acá. 4wy menos. Entonces observen, tenemos términos algebraicos independientes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Tenemos cuatro términos. Entonces, como tiene cuatro términos, cada uno tiene su coeficiente, sus variables, su signo y sus exponentes. Todos esos términos están unidos mediante sus signos. Eso quiere decir, por ejemplo, vamos a tomar este término como base. Observen, tiene su signo, tiene su coeficiente, su variable, su exponente. O por ejemplo, vamos a tomar este término como base. Observen, tiene su signo, tiene su coeficiente y tiene sus variables, cada una con sus exponentes. Entonces observen cómo esos términos se están uniendo mediante cada uno de sus signos. Entonces, este signo correspondiente a este término lo está uniendo a otro anteriormente. Entonces observen, cada uno de los términos están unidos mediante su propio signo. Hagan de cuenta que cada término es una persona, podemos verlo así. El signo nos representa la mano de la persona y gracias a la mano se está uniendo con otra persona. Ahí está. Entonces, más o menos esa similitud podemos hacer entre las expresiones algebraicas y una cadena de personas. Cada término nos representaría una persona. Y el signo propio de ese término nos representaría el brazo de la persona. Y entonces, cuando dos términos se unen, es como si dos personas se estuvieran uniendo a través del brazo. Entonces, aquí ya tenemos una expresión algebraica de cuatro términos. Y ahora, poli, que es el tema principal, polinomio se refiere a una expresión algebraica de 5, 6, 7, de muchos términos. Por ejemplo, x a la 6 menos 5x cuarta más 3x a la 3 menos 2xy más z menos 6. Entonces observen, tenemos, ¿cuántos términos? No sé ni cuántos puse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 términos. Cada uno tiene obviamente su propio coeficiente, su propia variable, con sus propios exponentes, también su propio signo. Les digo, este es un caso particular, aunque no, en un principio les había dicho, pues parece que no tiene variable. Pero sí, más adelante ya vamos a ver cómo si este valor también tiene su propia variable. Nada más que está por ahí escondida. Entonces, observen, tenemos 6 términos y todos están unidos, cada uno con su signo. Entonces, este está unido con este mediante el signo, este está unido a este mediante el signo, este está unido a este mediante el signo, y así sucesivamente. Entonces, un polinomio es una expresión algebraica que se compone de 5, 6, 7, 8 y todos los elementos algebraicos que nosotros queremos ahí, que queremos poner ahí. Entonces, nada más una pequeña aclaración. Hay veces en las que un polinomio se le menciona a cualquier expresión algebraica que contiene 2, 3, 4, 5 elementos. Nada más es algo, una curiosidad. La forma real es que un polinomio se nombra a toda expresión algebraica que posee de 5 términos en adelante. Pero hay personas que esto también lo llaman como polinomio, esto también. No estoy diciendo que esté mal, o sea, no tampoco estoy diciendo que esté bien, la verdad.
No sé si está bien o mal que este también lo llamemos polinomio. No lo he encontrado así alguna queja de que no, es que forzosamente esto debe ser el binomio. Pero al final de cuentas, muchos se refieren a los polinomios, incluso más adelante van a ver que yo también lo voy a hacer, a los polinomios, aquellas expresiones algebraicas que contienen de dos a más elementos algebraicos. Pero bueno, ya si nos queremos poner un poquito más estrictos, binomio es aquella expresión que contiene dos términos. Trinomio, que contiene tres términos. Tetranomio, que contiene cuatro términos. Y polinomio, que contiene de 5, 6 y 7 en adelante. Pero les digo, básicamente, las expresiones algebraicas, aquí está, aquí los dividimos mediante el número de términos. Pero básicamente se clasifican en monomios y polinomios. Entonces, monomio, pues cuando tenemos un único elemento, y polinomio cuando tenemos 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Veamos. Hagan de cuenta que, por ejemplo, si lo comparamos con figuras geométricas, que a todos estos los llamamos cuadriláteros. Este es un cuadrilátero, este es un cuadrilátero, este es un cuadrilátero, este es un cuadrilátero. Pero ya después, ya si nos vamos más a fondo, este, por ejemplo, podría ser un cuadrado, este un trapecio, este un rectángulo, un rombo. Algo similar ocurre con polinomio. Aquellas expresiones que tengan de dos o más elementos pueden ser llamados polinomios. Pero ya cuando los estudiamos un poquito más a fondo y contamos el número de elementos, entonces sí, cada uno recibe un nombre. Y entonces, ahora sí ya sabemos por qué desde un principio aquí se llama, por así decirlo, este conjunto de temas polinomios. En realidad, en esta primera parte de álgebra, la primera, por así decirlo, unidad, nos vamos a enfocar muchísimo en los polinomios. Por eso desde el primer video tutorial le había puesto aquí. Pero les decía, todavía no sabemos qué es un polinomio. En esta parte vamos a ver todas las operaciones que se pueden realizar con polinomios. Todas las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces. Vamos a aplicar leyes de jerarquización, agrupación de signos de agrupación, o sea, todas las operaciones vamos a verlas como monomios y polinomios. Todo lo referente a polinomios lo vamos a ver en esta primera parte. Y si se dan cuenta, para poder conocer bien qué era un polinomio, teníamos que empezar desde lo básico, conocer lo que era un término algebraico. Entonces, pues no podía empezar inmediatamente, un polinomio es esto, ¿no? Sino tenía que irme parte por parte, aunque en un principio no supieran qué era un polinomio. Pero entonces ya lo saben. Un polinomio, o sea, ya así muy estrictamente, es una expresión algebraica que se compone de 5 o más términos. Pero bueno, ya si nos queremos ver un poquito más accesibles, podemos decir que un binomio es un tipo especial de polinomio. Un trinomio es un tipo especial de polinomio. Un tetranomio es un tipo especial de polinomio. Pero todos estos son polinomios. Les digo, ya si nos queremos ver un poquito más accesibles, por así decirlo. Y ahora, ya podemos definir lo que es álgebra. Porque sí, hemos hablado de álgebra, hemos hablado de expresiones algebraicas, términos algebraicos, pero no sabemos todavía qué es el álgebra. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros cualquier término algebraico lo podemos combinar mediante puras sumas y restas. Podemos juntarlas mediante los signos que posee. Por otro lado, recordemos que cada una de las letras nos representa una variable, una cantidad que nosotros no conocemos. Entonces, nosotros a esa variable podemos darle cualquier valor que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos darle a esta x, podemos darle número entero, podemos darle número decimal, número fraccionario, número positivo, número negativo, número racional, número irracional, número natural, el que ustedes quieran. Entonces, a cualquier variable nosotros podemos darle los números que nosotros querramos. Ahora, bueno, eso incluso hicimos en los tutoriales anteriores. Mira, algunos términos algebraicos les dimos valores para calcular su valor numérico. Entonces, cuando vimos aritmética, ustedes recordarán que para cada tipo de número vimos todas las operaciones. Cómo sumar enteros,
cómo sumar fracciones, cómo sumar decimales, cómo sumar números negativos, cómo sumar números naturales. Entonces, sí fue un poquito pesado para aquellos que me siguieron en aquella ocasión, porque estuvimos viendo cada una de las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, para cada uno de los números que se estudiaron. Entonces, en álgebra, lo que nosotros queremos es ya no enfocarnos en hacer un tipo especial de operación para cada número, un procedimiento para cada número, sino que lo que buscamos en álgebra es realizar las operaciones de forma general, sin importar el tipo de número del que se trate. Entonces, lo podemos observar aquí. Aquí tenemos sumas y restas. No sabemos hacer todas las operaciones, estoy de acuerdo, no hemos visto nada de eso, pero lo que sí sabemos es que tenemos sumas y restas. Y estamos estudiando estas cantidades, las letras de forma general, sin que nos interese qué tipo de número se trata. Eso ya lo veremos ya después, ya cuando esa letra la cambiemos por un número. Pero mientras tanto, sin importar qué tipo de número esté aquí, estamos aplicando sumas y restas. Estamos aplicando todas las operaciones sin que nos interese el tipo de número que hay. O sea, estábamos viendo las operaciones de forma general, como si incluyéramos todos los números por igual. Entonces, eso es lo que estudia el álgebra. El álgebra estudia todas las operaciones y las propiedades de los números de forma general, ya no enfocándonos en un tipo especial de número, sino ya de forma general, el número como tal. Por eso les decía esto de aritmética, que nosotros vimos las operaciones para números enteros, para naturales, para decimales, para fracciones y todos los que vimos. En la álgebra lo que pretendemos es que ver todas esas operaciones sin importar el tipo de número que estamos manejando, sino verlo nada más de forma general, una cantidad desconocida. Entonces, eso es lo que estudia la álgebra básicamente. Estudia todas las operaciones y todas las propiedades de los números, pero de forma general, sin importarnos el tipo de número que se trate. Entonces, ahora sí, ya como que estamos completos, ya sabemos lo que son los polinomios, ya sabemos lo que es el álgebra, ya sabemos lo que es el término algebraico y ya sabemos qué es una expresión algebraica. Esto es básicamente, todos estos son los conceptos básicos que se requieren para ver todos los demás temas de álgebra. Ahora, ya nada más vamos a ver la clasificación de los polinomios. Se clasifican exactamente de la misma forma que los términos algebraicos. Esa clasificación es la siguiente: enteros, fraccionarios, racionales, irracionales. Entonces, ¿cuáles son los polinomios enteros? Son aquellos, como en este caso, en donde ninguna de las variables está como denominador de una fracción. Ahorita van a entender a qué me refiero. Los fraccionarios, con que una variable esté en el denominador de una fracción, ya se considera como un polinomio fraccionario. Por ejemplo, 6x cuadrada menos x sobre y. Entonces observen, aquí ya tenemos una fracción. Ahí ya tenemos esa fracción. Y en el denominador de esa fracción tenemos una variable. Cuando esto ocurre, cuando al menos una variable está como denominador de una fracción, entonces decimos que el polinomio es fraccionario. Pero si, por ejemplo, como en el caso de los enteros, 3x cuadrada menos 4 quintos de x cuadrada, en el caso de los enteros, observen que tenemos variables, pero ninguna de ellas está como parte del denominador. Aquí a lo mejor ustedes dirán, ¿tienes una fracción?
Sí, pero la fracción es únicamente para ese valor. La variable no está en la parte de abajo. Entonces, los polinomios enteros son aquellos en donde la variable no está en el denominador de alguna fracción. Y los fraccionarios son aquellos en los que la variable está en al menos el denominador de una fracción. A lo mejor puede haber más fracciones, o a lo mejor puede que ya no haya, pero con que una variable esté en el denominador únicamente de una fracción, ya se considera un polinomio fraccionario. Ahora vamos a ver los polinomios irracionales. Son aquellos en donde uno de los términos tiene su variable adentro de una raíz. Por ejemplo, 8x cuadrada menos 4y más 3z menos raíz de x. Este ya es un polinomio irracional. Igual, observen, puede que todo el polinomio esté adentro de una raíz, algo así, o puede que incluso únicamente un término, su variable, esté adentro de la raíz. Entonces, mientras que una variable esté adentro de una raíz, y no importa si es raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, no importa nada de eso, mientras una variable esté dentro de una raíz, ya se clasifica como un polinomio irracional. Pero si las variables no están adentro de las raíces, entonces se consideran racionales. Por ejemplo, estos dos, pues son polinomios racionales, porque las variables no están adentro de ninguna raíz. Raíz de 2 por x menos 4y. Entonces observen, este sería un ejemplo de polinomio racional. A lo mejor ustedes dirán, sí, ahí hay una raíz. Pero observen, la raíz cubre únicamente el número. La letra está por de fuera. Entonces, no hay ninguna letra o ninguna variable adentro de la raíz. Por esa razón el polinomio racional. Para que sea irracional, forzosamente una variable, al menos una variable, debe estar adentro de la raíz. Entonces, esas son las clasificaciones que se les da a los monomios y polinomios. Dependiendo del número de términos que tenga, se le nombra de una forma. Y dependiendo de cómo sea el término algebraico, se le nombra de otra forma. Entonces, voy a pausar el video y voy a poner una lista de polinomios aquí. Y vamos a clasificarlo. ¿Qué tipo de polinomio es? Si es un binomio, si es un trinomio, un tetranomio, o si es un entero, fraccionario, racional o irracional. Entonces voy a cortar el video y voy a poner la lista para que no se aburran de lo que voy escribiendo todo eso. Estos son nuestros ejemplos. Entonces aquí tenemos diversos monomios o polinomios. Identificar qué tipo de polinomio es dependiendo del número de términos. Y además, dependiendo de los términos, identificar la clasificación a la que pertenecen. Es decir, si son enteros, si son fraccionarios, racionales o irracionales. Entonces, empezamos con este. Contamos sus términos. Recuerden, para saber el número de términos de un polinomio, hay que ver los términos que están unidos mediante un signo de más o de menos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Entonces aquí están los signos. Siempre los signos de más y menos van a separar a esos términos. Entonces, si analizáramos cada uno de ellos, observaríamos que cada uno tiene su coeficiente, su signo, su variable o variables y sus exponentes. Entonces, en este caso, hay 3 términos que están unidos mediante estos signos. Por lo tanto, se trata de un trinomio. Y ahora, ¿qué tipo de polinomio? Bueno, ¿qué tipo de trinomio es? Observamos dos términos. ¿Hay alguno que sea fraccionario? No, no tenemos ninguna fracción. ¿Hay algún término que tenga una raíz? No. Por lo tanto, se trata de un trinomio entero, ya que todas las variables están, no forman parte del denominador de una fracción.
y también se trata de un racional, ya que ninguna variable está dentro de una raíz. Vamos con el siguiente. Entonces, primero identificamos dos signos. Aquí está este, aquí está este. Ah, y también aquí está este. Ahora, contamos los términos algebraicos que están unidos mediante esos signos. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 términos ese polinomio. Entonces, se trata de un tetraedro. Perdón, tetranomio. Creo que todavía me quedé con geometría. Varias veces he repetido que es el de geometría. Ahora analizamos los términos. ¿Se trata de algún polinomio entero? Sí, porque observen, ninguna variable está en el denominador de una fracción. Recuerden que para que sea fraccionario, la variable debe estar en la parte de abajo de alguna fracción, por decir algo así. Y aquí no tenemos ningún término que se parezca a esto. Ahora, ¿es racional? No, porque aquí tenemos una variable x que está dentro de una raíz. Por lo tanto, es un irracional. Vamos con el siguiente. Vemos los signos que hay. Aquí hay un más, aquí hay un menos, aquí hay un menos, aquí hay un menos. Entonces vamos a contar el número de términos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 términos. Este signo más no lo consideramos porque, observen, forma parte del exponente. Los signos que se consideran son los que están en la expresión principal, no los que están en los exponentes. Entonces, tiene 5 términos. Se trata de un polinomio. Bueno, se trataría de un pentanomio, pero no es muy conocido así. Penta se refiere a 5, por ejemplo, el pentágono pues tiene 5 lados. Pero les digo, no, casi no se llama así, pentanomio. De 5 en adelante ya se acostumbra a llamarlo polinomio. ¿Es entero? Sí, porque observen, ninguna variable forma parte del denominador de una fracción. Observen esta fracción. A lo mejor ustedes dirán, ahí hay una fracción. Sí, tienen razón, hay una fracción. Pero observen la variable. La variable no está en la parte de abajo, está en la parte de arriba. Entonces, para que un polinomio sea fraccionario, la variable debe estar en la parte de abajo. Si está en la parte de arriba, entonces no se considera fraccionario, se considera entero. ¿Es racional o irracional? Veamos. ¿Hay alguna variable que está dentro de una raíz? ¿No? Entonces es racional. Ahí está. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, identificamos los signos que hay en la expresión principal. Aquí está el más. Y ahora identificamos los términos. Tiene 1, tiene 2 términos. Entonces, como nada más tiene 2 términos, se trata de un binomio. Entonces, ahora analizamos cada uno de los términos. Observamos que aquí la variable en este está en una fracción, pero además está en la parte de abajo. Cuando eso ocurre, entonces se trata de un fraccionario. Y además observamos que es racional. ¿Por qué? Porque ninguna variable está dentro de la raíz. Si tenemos aquí una raíz, pues si se dan cuenta, nada más hay un número adentro, no hay ninguna variable. Por lo tanto, es racional.
Y ahora ya nada más nos queda este. ¿Hay algún signo de más o de menos? Pues no, creo que no. Entonces se trata de un monomio. Como les comentaba, puede haber términos algebraicos que sean así largos, pero no hay ningún signo. Eso quiere decir que no está acompañado de otro término. Por eso se trata de un monomio. Aunque tiene muchos elementos, pues todas estas letras son variables. Entonces, nada más es un único término. Para que sea binomio, trinomio, todo eso, debe haber otro término que esté unido mediante un signo. No lo hay. Entonces, por eso se trata de un monomio. ¿Y qué tipo de monomio es? Observamos que es entero, porque ninguna variable está en el denominador de la fracción, como en este caso. Todas las variables están en la parte de arriba, no hay ninguna que esté en la parte de abajo de una fracción. Sí, aquí tenemos una fracción, pero observen, las variables están multiplicando esa fracción, mas no están en la parte de abajo. Y luego, también vemos que el racional porque ninguna variable está dentro de alguna raíz. Y entonces ya tenemos la clasificación de los polinomios. Como ven, es muy fácil esto. En un principio, cuando no sabemos nada de álgebra, vemos todas las expresiones así muy grandes y decimos, uy, ¿qué es todo eso? Pero si se dan cuenta, aunque todavía no entendemos bien las expresiones, ya podemos identificarlas. Ya sabemos que se componen de varios términos algebraicos. Ya sabemos que cada letra está representando una cantidad desconocida. Ya sabemos lo que significan los exponentes, los coeficientes, las raíces. O sea, todavía no hemos visto bien cómo trabajar con esto, pero al menos vemos que no es tan complicado como parece, porque todos estos ya son elementos que podemos reconocer. Las letras, pues cantidades que no conocemos. Los números, pues valores que se van a multiplicar. Los exponentes, pues el número de veces que vamos a multiplicar una letra, cosas así. Entonces, ya para que no se empiecen a espantar, cuando vean algo así, no es que esté difícil. Simplemente, siempre aquello que no conocemos se nos hace así como muy difícil. Pero ya ahorita, que ya analizamos bien cada uno de los elementos, quizá no entendemos bien todavía las cosas, pero al menos ya no estamos tan perdidos, sino que ya sabemos qué significa cada uno de los elementos que hay. Entonces ya nada más para terminar. Seguramente en internet ustedes han encontrado siempre publicaciones que dicen cosas así: tantos días de mi vida y jamás he usado el trinomio cuadrado perfecto. O muchos dicen, ya terminé una carrera todo y jamás he visto una expresión algebraica caminando por ahí. No sé para qué nos enseñan todo esto si no sirve de nada. Cuando veo esos comentarios en las redes sociales, lo único que digo es, no saben lo que dicen. Ahorita van a ver por qué. Estas expresiones algebraicas, quizá sí tengan razón, no las ocupan como tal. Sin embargo, no se dan cuenta que estas las ocupan en toda la vida cotidiana. Les dirán, ay, ¿por qué dices eso? Ahorita les voy a poner un ejemplo básico. El ejemplo más básico que nosotros hemos manejado es el perímetro de un cuadrado. Sabemos que su fórmula es 4L. Entonces esto pues ya sabemos que es un término algebraico, ya que tiene su coeficiente, sus exponentes, y aquí tenemos una letra que nos representa una cantidad desconocida. En este caso, el lado de ese cuadrado. Entonces imagínense que hacemos un programa por computadora, lo voy a representar con una cajita, y ese programa nos calcula el perímetro de ese cuadrado. Entonces en la parte interna pues tiene esa expresión 4L. Entonces ya nada más nosotros abrimos el programa y le vamos a introducir la medida del lado. Por ejemplo, L igual a 5 centímetros. Entonces, este dato va a ingresar a la computadora. En el programa de la computadora ya está
perímetro sería de 20 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, la computadora ya tiene programada esta expresión algebraica. Nosotros nada más introducimos el dato y la computadora realiza los cálculos, sustituye todo eso y saca el resultado en la pantalla. O sea, introducimos un dato y obtenemos algo a la salida. Pues algo similar ocurre con todo lo que ustedes pueden observar en su entorno. Por ejemplo, un carro. En un carro, ustedes introducen una cantidad determinada de gasolina, por decir algo, 20 litros. La introducen al carro y en la salida tienen diferentes acciones. Por ejemplo, que el carro avance, que el carro se detenga, que acelere, cosas así. Pero si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que en la computadora. Ustedes introducen un dato a esa como cajita y a la salida ya tienen diferentes funciones. Pero se habían preguntado, ¿cómo es que le hace el auto para que una vez que introduzcamos la gasolina obtengamos a la salida estos resultados? Pues adentro del carro, bueno, está diseñado con distintos elementos, pero estas expresiones algebraicas están adentro del carro. Por ejemplo, por decir algo, 2x más x cuadrada, por decir algo. Entonces, ustedes introducen en el carro esa cantidad de gasolina, adentro del carro, mediante estas variables o estas expresiones nos representan cada uno de los componentes que hay dentro del carro. Entonces, si introducen la cantidad de gasolina, el carro automáticamente, por así decirlo, sustituye en sus componentes y ya con eso obtenemos a la salida esas funciones. Otro ejemplo, un celular necesita cierta corriente eléctrica o cierto voltaje para poder funcionar. Para eso pues hay que tener la pila cargada. Vamos a ponerle algo, 5 volts. Y a la salida pues tenemos diversas funciones, como por ejemplo que se conecte a internet, el wifi, wifi, como ustedes le digan, llamadas, juegos, lamparita. Entonces, ustedes introducen una cantidad de energía eléctrica al celular, ustedes no saben qué hace el celular por dentro y ya a la salida pues tienen esto, esos resultados. Pues algo similar ocurre. Adentro del celular, si lo abren, se darán cuenta que hay muchos componentes así como electrónicos. Pues las expresiones algebraicas son las que describen el comportamiento de esos de esos componentes electrónicos. Entonces ustedes meten los 5 volts, el celular sustituye esos 5 volts en la variable y con eso ya podemos obtener a la salida cada uno de los resultados que vemos, así como vimos en el perímetro, que introducimos el dato, la computadora sustituye en la fórmula y ya con eso tenemos a la salida la medida del perímetro. Lo mismo aquí, metemos un voltaje, el celular sustituye el voltaje en esa fórmula y a la salida ya tenemos las funciones. Entonces, en otras palabras, las expresiones algebraicas describen el comportamiento de cómo funciona todo lo que nosotros vemos: licuadoras, lavadoras, televisiones, computadoras, cámaras, los vehículos, todo lo que vemos en donde introducimos algo para obtener algo a la salida, en su estructura interna funciona gracias a las expresiones algebraicas. Entonces, obviamente, pues ya hay que estudiar más a fondo todo eso, ya hay que darle un significado, qué significa, por ejemplo, la X en ese dispositivo, en esa cosa. Ya se estudia más a fondo, pero de forma así, a grandes rasgos, cualquier instrumento, cualquier dispositivo que recibe algo a la entrada, utiliza una expresión algebraica,
sustituimos esa entrada en la expresión algebraica y obtenemos un resultado. Y así funciona todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos alrededor. Entonces, si se dan cuenta, sin ofender a nadie, nada, pero aquellas personas que dicen que las expresiones algebraicas nunca las han usado, la verdad no saben ni de lo que están hablando. O sea, yo creo que a veces son personas que como que tratan de sentirse así, como que muy intelectuales, que quieren criticar a los demás, porque en realidad no saben que las expresiones algebraicas están adentro de los dispositivos que se utilizan para que puedan funcionar. Sin estas, no tendríamos celulares, no tendríamos cámaras, ni de video, ni de fotos, ni carros, ni siquiera un marcatextos, bueno, un plumón, monedas, no tendríamos nada. Las expresiones algebraicas están adentro de todo, de tal forma que cuando nosotros metemos algo, ya sea agua, sea leche, sea piedras, lo que sea, vamos a obtener un resultado a la salida. Entonces, esa es la, bueno, quizá ya más adelante ya se va a entender bien esto, pero esta es más que nada la aplicación que se le da a este tipo de expresiones algebraicas. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Entonces, 4x cuadrada menos 5xy más raíz de 4x. Luego, x sobre y más raíz de x sobre 4. Luego, 5x cuarta y séptima z a la 8. Luego, 4x cuadrada menos 8 por la raíz de xy más 7z menos 8. Y luego, 12xy cuadrada más 8, que multiplica x sobre y, menos 4z más 16wt menos f. Entonces, dependiendo del número de términos, identificar qué tipo de expresión algebraica es. Si es un monomio, binomio, trinomio, tetranomio, polinomio. Y dependiendo del tipo de expresión algebraica que sea cada uno de los términos, identificar si ese polinomio o ese monomio es entero, es fraccionario, es racional o es irracional. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy, mientras tanto yo me despido. Nada más un recordatorio, ya vamos a empezar a ver operaciones de monomios y polinomios. Para hacer este tipo de operaciones necesitamos saber cómo operar, cómo sumar, restar, multiplicar, dividir números enteros, números fraccionarios, números decimales y números con signo. Entonces deben dominar esas operaciones para todos estos tipos de números, porque si tienen dudas en algunos se me van a perder, ya que aquí para monomios y polinomios se emplean las operaciones con todos los números. Pueden observarlo, aquí hay números positivos, hay números negativos, hay números fraccionarios como cosas así. Entonces ya necesitamos dominar las operaciones básicas con cada uno de los números que vimos en aritmética. Entonces, ahora sí, sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.